Bueno, en base a las circunstancias que todos y cada uno de nuestros vecinos de la ciudad podrán advertir con respecto a las motocicletas que nos han privado de la tranquilidad a los riocuartenses en los últimos años, en base a los sucesos, el jefe de policía y quien los habla, hemos decidido realizar operativos que tengan continuidad en el tiempo para tratar de morigerar esta situación que nos aflige. ¿Estos operativos se van a concretar los fines de semana o durante toda la semana? Bueno, esta tarea va a ser durante todos los días de semana, fundamentalmente aplicando la normativa vigente que en los últimos meses, si bien existe, no se aplicaba. ¿Qué quiere decir este intendente Juan Llamosas, que es nuevo, que no es un intendente represor ni perseguidor, sino que está afectada la tranquilidad pública y por ende deben los organismos encargados de atenderla cumplir con la normativa y la legislación en vigencia? ¿A qué van a apuntar los controles y cómo se van a realizar? ¿Qué le queremos avisar a la ciudadanía en general? Que si circula sin casco, la multa hoy es de 6.300 pesos. Si lo hace en forma peligrosa y en picada, es de 31.000 pesos. ¿Qué se hace hasta aquí? Pocas actas, desde ahora en más la tarea va a ser efectiva. Si usted va en moto sin casco, casi que pierde el vehículo. Si usted no tiene el vehículo en condiciones, sin patente, alterado en sus características, escape libre y demás circunstancias que alteran la vida social, no necesariamente necesita el ente la presencia del conductor arriba del vehículo. No se extrañe el vecino si lo deja estacionado fuera de condiciones o reglas, que cuando lo va a buscar no lo encuentre más. ¿Va a pasar lo mismo con la documentación del ciclomotor en cuanto a los papeles y demás? Sí, indudablemente. O sea, vamos a aclarar que amén de trabajar en conjunto con el personal de la municipalidad, se van a realizar los controles en discontinuos en diferentes puntos de la ciudad y se va a aplicar todas las herramientas legales vigentes que exista para obviamente parar este flagelo que la ciudadanía está pidiendo, ¿no? ¿Se ha comenzado con los controles? Sí, efectivamente. Él les puede manifestar que ya se han secuestrado alrededor de 50 motos, incluidos también vehículos, y los fines de semana, más aún en horarios nocturnos en la salida de las confiterías. ¿Cuánto va a ser el control? ¿Cuánto efectivo va a llevar adelante este control? Perdón. ¿Cuánto efectivo van a llevar adelante el operativo? Los efectivos necesarios para que se termine esta situación. ¿En el caso del EDECON se va a incrementar la guardia para los controles los fines de semana? El EDECON es un ente de control municipal que tiene falencias en cuanto a la cantidad numérica. Para eso hemos recurrido a la policía que nos va a colaborar en esta tarea. También debemos decir que durante este mes de gestión de nuestro intendente había un impedimento que era el lugar de albergue de cada uno de estos vehículos por un depósito saturado. Se ha realizado un expediente y se ha creado un nuevo depósito judicial de hasta 5.000 vehículos que lo pensamos ocupar con los nuevos secuestros. Trataremos nosotros por todos los medios de preservar la vida de la gente, no vamos a ir a enfrentarlos, pero sí va a ser una tarea de desgaste de a poco para cada uno de los casos puntuales. El intendente ayer habló de efectos a largo plazo y a corto plazo. ¿Esto forma parte de los efectos que se buscan en la inmediatez, en cuanto antes? Esta es una presencia del Estado, es una pata del problema. Cuando venga un padre y tenga que pagar una multa de 40.000 pesos, deberá de replantearse cuál pata a él le faltó. Esta es la situación. Todos convivimos y queremos vivir mejor. El Estado estará presente, pero también necesitamos a la familia en esto. ¿Cuál es el objetivo que se plantean con estos nuevos controles? Seguridad pública. Ese es el objetivo de este ente de control. Tranquilidad y seguridad pública. Y también es competencia de la policía de la provincia. ¿Cómo también está trabajando en el conseguir algún espacio físico para que se pueda desarrollar algunas tareas? El intendente adelantó algo ayer para que motoqueros puedan realizar actividades en ese lugar. Sí, estamos predispuestos. Hay dos o tres pedidos de jóvenes que integran estos grupos pidiendo un espacio. Hemos hablado con el intendente y estamos predispuestos. La intención que ellos vean o advierten que hay el resto de la población quiere vivir tranquilo. Y si ellos quieren ejercer esta tarea, también deberán de instrumentarlo en un lugar que incluso tenga las seguridades. Los fines de semana, comisario, ¿van a implementar controles en lugares estratégicos, teniendo en cuenta que es cuando generalmente los motociclistas más circulan? Sí, han sido determinados ya aquí con el jefe 3 o 4 lugares que por el estudio en este mes de ejecución ya hemos advertido dónde va a ser. ¿Se quiere...